Y había conseguido llevarla detrás de unos cortinados, de avanzar sobre ella, cuando de repente sentimos las notas de un piano. Estábamos en el hall grande que había en Torre 4, que había un piano de cola grande ahí, ¿no? Y mi contraparte se asustó y salimos, recomponiéndose la ropa, salimos así, y estaba el mucamo de Botana ahí, que era un negro caboverdeño, y se me acerca. Y yo veo que un señor estaba tocando el piano ahí de espaldas, ¿no? Y se me acerca el mucamo y me dice: niño, tenga cuidado porque tiene malas costumbres. Después supe que el que tenía malas costumbres era García Lorca. No, yo no sabía ni quién era García Lorca. Estaba más preocupado por las tetitas de mi amiga que por saber quién era García Lorca. Esa chica no está más, ¿no? Entonces yo puedo contar esto, ¿no? Un caballero no puede contar nunca esas cosas, ¿no? Vení a acercarte, no tengas miedo, que tengo el puño ya desarmado. Yo solo quiero contarte un cuento de unos amores que balconean. Dicen que dice, era una mina, toda ternura como era vos, que fue el orgullo de un mozo taura, de fondo bueno como era yo. Y después supe que estaba Neruda, que un episodio muy lindo con Blanca Luz. Blanca Luz Grun era una mujer bonita, bellísima, yo la conocí en el 46, recién. Blanca Luz se hizo peronista. Porque era un movimiento popular muy fuerte, ¿no? Y ella venía de la izquierda, porque Siqueiros era comunista, del Partido Comunista. Cuando el embajador americano, que intervenía directamente en las cuestiones internas de acá, que se llamaba Braden, en una manifestación frente al obelisco, se enfrentó con Blanca Luz, que venía en una manifestación en contra de los Estados Unidos, y le azotó los panfletos en la cara a Braden, ¿no? Esto es mucho más importante que hablar de los amores compartidos entre Botana y Siqueiros, ¿no? Siqueiros acá no encontró lo que buscaba, y aparte de los problemas que se suscitaron con Botana, la protagonista de lo que cuenta de Pablo Neruda en Confieso que he vivido, que estando en la quinta de Botana, cuando él era cónsul general de Chile aquí, que coincide con García Lorca y todo eso, se enamora de una mujer que está enfrente de él en la comida, que es Blanca Luz, y después salen después de comer, salen a dar un paseo y se van a hacer el amor a la torre. La torre era una torre que estaba en la cabecera de... Y bueno, todo ese episodio, yo estaba ahí, pero no sabía quiénes eran. A esa edad no me importaba nada, ni vi nada. Estaba totalmente entregado a mi amiga, ¿no? Está bien. Sí, sí. Y bate el cuento que en un cotorro era una gloria, vivían los dos. Y dice el barrio que él la quería con la fe misma que puse en vos. Yo conocí el jorobadito. El jorobado era real. Me llevó a su laboratorio. Estuvo siempre enamorado de Salvadora, mi tía, la mujer de Botana. Y le mandaba sus amigas prostitutas, que las quería salvar del arroyo, como decía esa palabra del arroyo. Nunca pude entender por qué las prostitutas vivían a la vera de un arroyo. Como era un tipo entregado al otro y a la otra, por ejemplo, a Roberto Bar, se las mandaba a Salvadora,
El golpe en la casa de la punta de mujer es rarísimo. Dicen que desde entonces, ardiendo de odio su corazón, el Taura manso buscó a la paica por cielo y tierra como hice yo. Y cuando quiso justo el destino que la encontrara como Aura vos, trenzó sus manos en el cogote de aquella perra como algo yo. Y un día me invitó a ir a su laboratorio que daba en el 11. El 11 creo que ahora también es lo mismo. Esas calles que corren paralela a las vías del ferrocarril, sí, partiendo de ahí, era un barrio muy deprimido, un barrio de conventillos, pero conventillos tristísimos, siniestros, ¿no? Sí. Y en uno de esos conventillos me llevó un día para mostrarme en el laboratorio donde estaba haciendo la experiencia de la rosa de cobre. Había hecho una pileta, se había hecho hacer una pileta metálica y ahí hacía la electrólisis, le daban un baño de cobre para eternizar la belleza de la rosa, como decía él, ¿no? Pero la personalidad de él me encantaba, me gustaba, y sobre todo la convicción con que hablaba, ¿no? Era una pieza de conventillo, que yo no sabía quién era, tampoco tenía baremos para saber si era un genio o qué, como después me di cuenta de que lo era, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese es uno de los secretos orgullos que tengo, ¿no? Y también un cargo también por haber tenido la capacidad para evaluarlo. No tenga miedo, no, si estoy desarmado, si yo solo quise contarle un cuento, ¿sabe? Pero el encono me ha traicionado. Dicen, vecina, que era toda ternura. En los años 30 comenzó una campaña de desacartonar al porteño. El porteño, la vestimenta del porteño estaba acompañada de sombrero, estaba haciendo las aguafuertes, cantándole loas a esa nueva moda en Buenos Aires del sin sombrerismo. Y Botero lo llama y le dice: che, uy, me estás ahuyentando los mejores avisadores. Y con este aguafuerte ahuyentó a muchísimos que no quisieron seguir haciendo publicidad en crítica. Claro. Por eso Botana le dice. Y ahí se ofendió Roberto y se mandó a mudar de crítica. Y Botana en alguna medida fue un irreverente con respecto a eso, a pesar de ser conservador. Pero la posición del diario con una reacción totalmente copada por el Partido Comunista, desnudaba ferozmente algunos negocios, algunos problemas de las familias tradicionales acá. Botana, durante la Guerra Civil Española, tuvo un gesto de gran valentía, hizo desembarcar a todos los refugiados españoles que venían, o mejor dicho, a los españoles que venían buscando refugio aquí, bajo su responsabilidad, en contra del presidente de la República, que en ese momento era Ortiz. ¿Qué fue el orgullo de un mozo taura o de fondo bueno como era yo?